emotions. Hello to everybody watching this video. Hola a todos los que están viendo este video. Today I'm going to talk to you about something that is very important to take into account if you want to be an excellent translator. Hoy les hablaré sobre algo muy importante para tomar en cuenta si tú quieres ser un buen traductor. Translation techniques. Las técnicas de traducción. To be a good translator, what you have to do is... Para ser un excelente traductor, lo que tienes que hacer es... Master and apply translation techniques. Dominar y aplicar las técnicas de traducción. We have four principal ones. Existen cuatro técnicas de traducción principales. Transposition, modulation, equivalence, and adaptation. Transposición, modulación, equivalencia y adaptación. Transposition is about changing grammatical units. Transposición trata de cambiar las unidades gramaticales. Without affecting the original meaning of the text. Sin afectar el significado de la lengua de origen. Let me give you an example. Por ejemplo. The phrase is getting dark. La frase is getting dark. Translated into Spanish must be comienza a oscurecer. Traducido al español debería ser comienza a oscurecer. Now, modulation is about saying something in the other language, but in a different way. Modulación trata sobre decir algo de diferente manera en otro idioma. But keeping the same meaning. Pero manteniendo siempre el mismo significado. For example. Por ejemplo, the phrase to have second thoughts. La frase to have second thoughts. In Spanish must be cambiar de ideas. En español debería ser cambiar de ideas. Now, equivalence is something similar to modulation, but it goes deeper. Equivalencia es similar a la modulación, pero abarca mucho más. Equivalence deals with how words are used in a cultural context. Equivalencia trata sobre cómo las palabras son usadas en un contexto determinado. For example, por ejemplo, the phrase excuse me, la frase excuse me, can have different meanings according to the context in which it is used. Puede tener diferentes significados de acuerdo al contexto en que sea usada. When asking for help in a store, it means disculpe. Cuando pides ayuda en una tienda, significa disculpe. But when doing something wrong unintentionally, it means lo siento. Pero cuando haces algo inconscientemente, significa lo siento. Adaptation refers to the adaptation of the original text to the particular vision of the language in which you are translating something. Adaptación trata sobre la adaptación del texto a la visión particular de la lengua a la cual se está haciendo la traducción. In order to avoid confusion. Para así evitar confusión. Let me put an example. Por ejemplo. The phrase poor area. La frase poor area. Translated into Spanish must be suburbio. Traducido al español debería ser suburbio. Now we also have secondary translation techniques. También existen las técnicas de traducción secundarias. Like for example. Por ejemplo. Amplification, explicitness, omission, and compensation. Amplificación, explicitación, omisión y compensación. Which are used as a complementation for the principal translation techniques. Las cuales son usadas como un complemento de las técnicas principales. Remember something. Recuerden algo. If you want to be a professional in the area of translation, si tú quieres ser un profesional en el área de traducción, what you have to do is master translation techniques. Lo que tienes que hacer es dominar las técnicas de traducción. So many pieces are back together now. What's your vision? Initiate a chain and blend the universe together in time. It only gets a little easier. So many pieces are back together now. What's your vision?